Civiles extraterrestres. De Isaac Asimov. Audiolibro 3 de 7. La masa de la galaxia indudablemente es más de 100.000 millones de veces la de nuestro sol y, según algunos cálculos, unos llega hasta de 200.000 millones de veces. Podríamos, en forma completamente arbitraria, solo para disponer de un número concreto, señalar un punto entre los extremos y decir, siempre con sujeción a modificaciones, al obtener pruebas mejores y más precisas, que la masa de la galaxia es 160.000 millones de veces la masa del Sol. La masa de la galaxia se distribuye en tres clases de objetos, que son 1. Estrellas. 2. Cuerpos planetarios no luminosos. Y 3. Nubes de polvo y gas. Aunque los cuerpos planetarios no luminosos son presumiblemente más numerosos que las estrellas, cada uno de ellos es tan pequeño en relación con las estrellas que, en comparación, la masa total planetaria debe ser minúscula. Además, aunque las nubes de polvo y gas ocupan volúmenes enormes, están tan enrarecidas, que la masa total de nubes debe ser comparativamente pequeña. Podemos estar seguros de que casi toda la masa de la galaxia la forman estrellas. Aunque nuestro propio sistema solar, por ejemplo, contiene solo un sol e innumerables planetas, satélites, asteroides, cometas, meteoritos y partículas de polvo que giran en torno de él. Ese sol único contiene aproximadamente el 99,86% de la masa total del sistema solar. Las estrellas de la galaxia tal vez no alcancen un porcentaje tan abrumador de la masa total, pero no es aventurado suponer que constituyen el 94% de la masa de la galaxia. En ese caso, la masa de las estrellas de la galaxia equivale a 150.000 millones de veces la del Sol. ¿Puede ser convertida esa masa de estrellas en número de estrellas? Eso depende de lo representativa que sea la masa del Sol respecto a la masa general de las estrellas. El Sol es un cuerpo enorme en comparación con la Tierra, o incluso en comparación con Júpiter. Su diámetro es de 1.392.000 kilómetros, o 110 veces el de la Tierra. Su masa es de 2 millones de billones de billones de kilogramos, o 324 mil veces la de la Tierra. Sin embargo, no es notable en comparación con otras estrellas. Hay estrellas que tienen hasta 70 veces la masa del Sol y brillan mil millones de veces más. Hay otras estrellas que tienen solo un veinteavo de la masa del Sol, y, por tanto, solo 50 veces la masa de Júpiter, y que parparean con una luz de solo una mil de la intensidad de la luz del Sol. En términos generales, debemos concluir que el Sol es una estrella mediana, igualmente distante de los límites del tamaño y el brillo gigantescos en un extremo de la escala, y el tamaño pigmeo y la luminosidad leve en el otro extremo. Si las estrellas estuviesen igualmente distribuidas a lo largo de la escala de masa, y si el Sol fuese verdaderamente mediano, supondríamos que hay en la galaxia 150.000 millones de estrellas. Ocurre, sin embargo, que las estrellas pequeñas son más numerosas que las grandes, por lo que es justo calcular que la estrella promedio tiene la mitad del tamaño del Sol en cuanto a masa. Hay estrellas pequeñas en las cuales la materia está muy comprimida y que son muy densas, pero su masa no es inusitadamente grande, y no afectan el promedio. Entonces, si la masa total de las estrellas en la galaxia es 150 mil millones de veces la masa del Sol, y la estrella media tiene 0,5 veces la masa de este, de aquí se desprende que hay unos 300 mil millones de estrellas en la galaxia. Esto significa que por cada estrella visible en el firmamento, cada una de las cuales pertenece a la galaxia, hay 50 millones de otras estrellas en la misma galaxia que no podemos ver a simple vista. Las otras galaxias hemos llegado ya al fin. Son 300.000 millones de estrellas, todas las que hay en el universo. Para preguntarlo de otra manera, ¿es la galaxia lo único que hay? Supongamos que consideramos dos manchas de luminosidad en el firmamento, que parecen regiones aisladas de la Vía Láctea, y que están tan al sur en el cielo que son invisibles desde la zona templada boreal. Esas manchas fueron descritas por primera vez en 1521 por el cronista que acompañó a Magallanes en su viaje de circunnavegación del globo, razón por la cual recibieron el nombre de Gran Nube de Magallanes y Pequeña Nube de Magallanes. No fueron estudiadas detalladamente hasta que John Herschel las contempló desde el Observatorio Astronómico del Cabo de Buena Esperanza en 1834, la expedición que provocó el engaño lunar. Lo mismo que la Vía Láctea, las nubes de Magallanes resultaron ser conjuntos de enormes cantidades de estrellas, muy débiles solo a causa de su distancia. En la primera década del siglo XX, la astrónoma norteamericana Henrietta Swan Leavitt, 1868-1921, estudió ciertas estrellas variables en las nubes de Magallanes. Ya en 1912, el empleo de esas estrellas variables, llamadas Cefeidas variables, porque la primera que se descubrió estaba en la constelación de Cefeo, permitió medir vastas distancias que no podían ser calculadas de otras maneras. La Gran Nube de Magallanes resultó estar a 170.000 años luz y la Pequeña Nube a 200.000. Ambas se encuentran en la periferia de la galaxia. Cada una de esas nubes es una galaxia por su propio derecho. Sin embargo, no son grandes. La gran nube de Macallanes tal vez incluya unos 10.000 millones de estrellas, y la pequeña nube Sol o alrededor de 2.000 millones. Nuestra galaxia, a la que podemos llamar galaxia de la Vía Láctea, para distinguirla de las otras, es 25 veces mayor que las dos nubes de Macallanes juntas. Podríamos considerar las nubes de Macallanes como galaxias satélites de la Vía Láctea. ¿Es eso todo, entonces? se despertó cierta sospecha acerca de una leve y confusa mancha de materia nublada en la constelación de Andrómeda. Una mancha de luz débil, llamada nebulosa de Andrómeda. Ni con los mejores telescopios se le podía separar en una conglomeración de estrellas difusas. Por tanto, se llegó a la conclusión natural de que era una nube incandescente de polvo y gas. Por supuesto, se conocían ya esas nubes luminosas, pero no brillaban por sí mismas, sino porque había estrellas en ellas. En la nebulosa de Andalúmeda no se podían ver estrellas. Sin embargo, cuando se analizó la luz de otras nubes luminosas resultó ser completamente diferente de la luz estelar, en tanto que la de la nebulosa de Andalúmeda era exactamente como la luz estelar. Así pues, quedaba la alternativa de que la nebulosa de Andalúmeda fuese un conglomerado de estrellas, aún más distante que las nubes de Magallanes, por lo que no podían distinguirse sus estrellas individuales. Cuando Thomas Wright sugirió por primera vez en 1750 que las estrellas visibles se hallaban reunidas en un disco plano, teorizó también que podría haber otros discos planos de estrellas, a grandes distancias de las nuestras. Esa idea la aceptó en 1755 el filósofo alemán Immanuel Kant, 1724-1804. Kant habló de universos islas. Esa idea no prosperó. De hecho, cuando Laplace creó su concepto de que el sistema solar se había formado de una nube giratoria de polvo y gas, citó la nebulosa de Andrómeda como ejemplo de nube que giraba lentamente y se contraía para formar un Sol y sus planetas. Fue esa la razón por la que la teoría de Laplace recibió el nombre de hipótesis nebular. Empero, en, en los comienzos del siglo XX adquirió fuerza el concepto de Wurigtikant. Una que otra vez aparecían estrellas en la nebulosa de Andrómeda, que claramente eran novas, es decir, estrellas que se abrillantaban de repente varias magnitudes y después volvían a ser tenues. Parecía como si en la nebulosa de Andrómeda hubiese estrellas ordinariamente demasiado débiles para poder ser vistas en ninguna circunstancia, a causa de su gran distancia, pero que al brillar brevemente, con violencia explosiva, se volvían lo suficientemente intensas para poder ser distinguidas. De vez en cuando, hay novas semejantes entre las estrellas de nuestra propia galaxia y al comparar su luminosidad con la de las novas muy débiles de la nebulosa de Andrómeda, puede calcularse aproximadamente la distancia a que se encuentra esa nebulosa. En 1917, esa cuestión quedó resuelta. Se había instalado sobre el monte Wilson, al noreste de Pasadena, California, un telescopio nuevo, con un espejo de 254 centímetros. Era el más grande y mejor telescopio hasta entonces. El astrónomo norteamericano Edwin Powell Hubble, 1889-1953, valiéndose de ese telescopio pudo por fin determinar los contornos de la nebulosa de Andrómeda en masas de estrellas muy vagas. Desde entonces se le llama galaxia de Andrómeda. Siguiendo los mejores métodos modernos de determinación de distancias, parece que la galaxia de Andrómeda está a 2 millones mil años luz, 11 veces más lejana que las nubes de Magallanes. Con razón había sido tan difícil distinguir sus estrellas. Pero la galaxia de Andrómeda no es enana. Posiblemente sea dos veces más grande que la de la Vía Láctea y tal vez contenga hasta 600 mil millones de estrellas. La galaxia de la Vía Láctea, la de Andrómeda y las dos lupes de Macallanes están unidas por la gravitación. Forman un racimo galáctico llamado grupo local, y no son los únicos miembros de ese grupo que, en total, tiene unos 20 componentes. Uno de ellos, Mafei I, a 3.200.000 años luz, es aproximadamente tan grande como la Vía Láctea. Los restantes son pequeñas galaxias, un par de ellas con menos de un millón de estrellas cada una. Quizá haya hasta 1,5 billones de estrellas en el grupo local, pero tampoco es ese el total absoluto. Más allá del grupo local hay otras galaxias, unas separadas, otras en pequeños grupos y algunas en gigantescos racimos de miles. Los telescopios modernos pueden detectar hasta mil millones de galaxias, que se extienden a distancias de mil millones de años luz. Pero eso no es todo. Hay motivos para creer que con instrumentos suficientemente buenos, podríamos hacer observaciones que llegaran a distancias hasta de 12.000 millones de años luz, antes de alcanzar el límite absoluto, más allá del cual toda observación es imposible. Por tanto, puede ser que haya 100.000 millones de galaxias en el universo observable. Así como el Sol es una estrella mediana, la galaxia de la Vía Láctea es de tamaño intermedio. Hay galaxias con masas 100 veces mayores que la de esta, y pequeñas galaxias con solo un 100 milésimo de la masa de la Vía Láctea. Además, los cuerpos pequeños de cualquier clase sobrepasan en número a los grandes, y podríamos calcular, aproximadamente, que en promedio cada galaxia tiene unos 10.000 millones de estrellas, por lo que la galaxia media es del tamaño de la Gran Nube de Magallanes.

Después de todo, la existencia de esa inteligencia no es asunto en el que la probabilidad equivalga a cero, puesto que nosotros existimos. Y aun si esa probabilidad es casi de cero, considerando la misma en el caso de cada una de los mil trillones de estrellas, resulta casi seguro que en algún lugar, entre esas estrellas, exista inteligencia y hasta civilizaciones tecnológicas. Si, por ejemplo, hubiese una sola probabilidad entre mil millones de que cerca de determinada estrella existiera una civilización tecnológica, tal cosa significaría que en el universo, en general, podría existir un billón de civilizaciones de esa índole. Continuemos, sin embargo, y veamos si hay alguna forma en que podamos poner números a los cálculos, o al menos los mejores números que sea posible. Al hacer tal cosa, concentrémonos en nuestra propia galaxia. Si hay civilizaciones extraterrestres en el universo, las de nuestra galaxia son las que más deben interesarnos, pues estarían mucho más próximas a nosotros que las demás. Y cualesquier cifras a que lleguemos, que sean de interés en lo concerniente a nuestra propia galaxia, siempre podrán ser convertidas fácilmente en números significativos respecto a las otras galaxias. Si comenzamos con un número que se refiera a nuestra galaxia y lo dividimos entre 30, obtendremos un número análogo que corresponda a la galaxia media. Si empezamos con un número que se refiera a nuestra galaxia y lo multiplicamos por 3,3 miles de millones, obtendremos el número análogo correspondiente a todo el universo. Comenzamos, pues, con un número que ya hemos mencionado. 1. Cantidad de estrellas en nuestra galaxia. 300 mil millones. 6 sistemas planetarios. Hipótesis nebular la sola existencia de las estrellas en cualquier número, por inmenso que sea, no garantiza la presencia de civilizaciones o de vida si solo existen estrellas. Estas suministran la energía necesaria, pero la vida debe desarrollarse a una temperatura compatible con el contenido de compuestos orgánicos complejos, que son la base de la vida. Esto significa que debe existir algún planeta cerca de la estrella en ese planeta, calentado y provisto de energía por la estrella, es concebible que exista vida. Por tanto, no debemos considerar estrellas, sino sistemas planetarios, de los cuales nuestro propio sistema solar es el único ejemplo que conocemos definitivamente y en detalle. Por desgracia, no podemos observar las cercanías de ninguna estrella, salvo las de nuestro propio Sol, con la suficiente minuciosidad para poder descubrir directamente la presencia de planetas que giren en torno de esa estrella 15. ¿Nos detiene esto desde el comienzo e impide que lleguemos a más conclusiones acerca de la existencia de inteligencia extraterrestre? No necesariamente. Si llegamos a determinar cómo llegó a configurarse nuestro propio sistema solar, podríamos sacar conclusiones respecto a la probabilidad de la formación de otros sistemas planetarios. Por ejemplo, la primera teoría de la formación del sistema solar, que muchos astrónomos encontraron atractiva, fue la hipótesis nebular de la Place, que antes mencioné. En realidad, algo semejante había expuesto Kant en 1755, medio siglo antes que la place. Si el Sol se formó de la condensación de una nube giratoria de polvo y gas, podemos ver muchas otras nubes semejantes en nuestra galaxia, y algunas también en otras galaxias, es razonable suponer que otras estrellas se formaron de la misma manera. Puesto que nuestro Sol, al condensarse, podría representarse girando más y más a prisa y perdiendo anillos de materia de su región ecuatorial, con los cuales se formaron los planetas, en otras estrellas semejantes pudo ocurrir lo mismo. En ese caso, toda estrella tendría su propio sistema planetario. Sin embargo, no podemos llegar a esa conclusión sobre la base de la hipótesis nebular, a menos que la teoría de la formación planetaria pudiera resistir la prueba de un examen detallado, cosa improbable. En 1857, Maxwell, quien posteriormente fue el exponente de la teoría cinética de los gases, se interesó en comprender la constitución de los anillos de Saturno. Demostró que si estos eran estructuras sólidas, como en el telescopio parecían serlo, se desintegrarían bajo el influjo de la atracción gravitacional de Saturno. Por tanto, deberían consistir en una gran mezcla de partículas relativamente pequeñas, tampoco separadas entre sí, que aparentemente parecerían sólidas al ser vistas desde una gran distancia. El análisis matemático de Maxwell fue aplicable al anillo de polvo y gas que se suponía que había arrojado la nebulosa al contraerse, cuando se condensaba hasta convertirse en el sol. Resultó que de ser correctos los cálculos matemáticos de Maxwell, era difícil ver cómo un anillo así podía condensarse y convertirse en planeta. En el mejor de los casos formaría una faja de asteroides. Surgieron objeciones aún más graves al considerar el momento angular, que es la medida de la tendencia a girar que tiene cualquier cuerpo aislado o sistema de cuerpos. El momento angular depende de dos cosas. De la velocidad de cada partícula de materia, mientras gira sobre su eje o en torno de algún cuerpo distante, o ambas cosas a la vez. Y de la distancia entre cada partícula de materia y el centro de rotación. El momento angular total de un cuerpo aislado no puede variar en cantidad, independientemente de los cambios que ocurran en el sistema. A eso se llama la ley de conservación del momento angular. De acuerdo con esa ley, la velocidad de rotación debe aumentar para compensar cualquier disminución de la distancia y viceversa. Un patinador artístico demuestra ese principio cuando empieza a girar con los brazos extendidos y después los recoge. En esa condensación del cuerpo humano, por decirlo así, la velocidad de rotación aumenta con rapidez, y si entonces el patinador extiende de nuevo los brazos, esa velocidad de rotación disminuye rápidamente. Cuando la nebulosa giratoria desecha un anillo de materia, el mismo no puede ser más que una porción muy pequeña de toda la nebulosa. Esto es evidente, puesto que el anillo se condensa hasta volverse un planeta mucho más pequeño que el Sol. Cada partícula de materia en el anillo contiene más momento angular que una partícula semejante de materia del cuerpo principal de la nebulosa, pues el anillo se desprende de la faja ecuatorial, en la que son mayores la velocidad de rotación y la distancia del eje de rotación. Sin embargo, el momento angular total del anillo debe ser solo una minúscula fracción del momento angular total del resto de la vasta nebulosa. Por tanto, sería de esperar que el Sol, aun después de haber desechado la materia necesaria para formar todos los planetas, conservara mucho del momento angular de la nebulosa original. Su grado de rotación se habría acelerado tanto al contraerse, que actualmente debería estar girando en su eje con enorme rapidez. Pero no ocurre tal cosa. Un punto en el ecuador del Sol tarda no menos de 26 días en moverse una vez en torno del eje del propio Sol. Los puntos al norte y al sur del ecuador tardan todavía más. Esto significa que el Sol tiene una cantidad sorprendentemente pequeña de momento angular. De hecho, el Sol, que contiene el 99,8% de la masa del sistema solar, posee solo 2% del momento angular del sistema. El resto del momento angular se encuentra en los diversos cuerpos pequeños que giran en sus respectivos ejes y dan vuelta en torno al Sol. Nada menos que el 60% del momento angular del Sistema Solar corresponde a Júpiter, y otro 25% a Saturno. Esos dos planetas juntos, con 1,800 de la masa del Sol, poseen 40 veces más momento angular. Si de alguna manera todos los astros giratorios del sistema solar se precipitaran en espiral dentro del sol y añadieran su momento angular al de este, como tendrían que añadirlo de acuerdo con la ley de conservación del momento angular, el sol giraría en su eje en un medio día. No parece haber forma alguna en que tanto momento angular pudiera concentrarse en los pequeños anillos desprendidos de la región ecuatorial de la nebulosa giratoria y que esos anillos se apartaran de la nebulosa misma. Cuando el problema del momento angular fue comprendido claramente en las últimas décadas del siglo VI, la hipótesis nebular pareció haber recibido un golpe mortal. Colisiones estelares en busca de alguna explicación del origen del sistema solar, que explicara la peculiar distribución del momento angular, los astrónomos se apartaron de las teorías evolutivas de la formación planetaria, es decir, de las que postulaban cambios lentos pero inexorables. Se inclinaron entonces a las teorías catastróficas, según las cuales los planetas se formaron por un cambio brusco que no es parte inevitable del desarrollo, sino un cambio imprevisto. Según esas teorías, la nebulosa original giratoria se condensó suavemente hasta formar el Sol, sin producir planetas. Empero, al girar por el espacio en solitario esplendor, el Sol encontró una catástrofe que creó los planetas y les transfirió el momento angular. La primera teoría catastrófica fue enunciada en 1745, diez años antes de que Kant expusiera la primera versión de la hipótesis nebular, 16. Esa teoría fue propuesta por el naturalista francés Georges Louis Leclerc de Buffon, 1707-1788. Buffon sugirió que los planetas, entre ellos la Tierra, se habían formado unos 75.000 años antes, como resultado de una colisión entre el Sol y otro cuerpo grande al que llamó cometa. En aquel entonces se desconocía aún la naturaleza de los cometas, pero se sabía que se aproximaban muchísimo al sol. La vida, según Buffon, había comenzado 35000 años después de la formación de la Tierra. Desde luego, semejante suposición se hallaba en evidente conflicto con la creencia general de que Dios había creado la Tierra y la vida al mismo tiempo, menos de 6000 años antes. La teoría de Buffon, que carecía de detalles, fue dejado atrás por la popularidad de la hipótesis nebular. Sin embargo, ya en 1880, cuando la hipótesis nebular tropezaba con dificultades a causa del problema del momento angular, se revivió el concepto de la catástrofe. El astrónomo inglés Alexander William Bickerton, 1842-1929, sugirió que el Sol y otra estrella pasaron muy cerca uno de la otra. La influencia gravitacional recíproca lanzó hacia afuera un flujo de materia. Al separarse las dos estrellas, la fuerza de la gravitación entre ellas empujó hacia un lado esa corriente de materia, dándole en inglés, como se llama en billar, el efecto lateral, así como un prolongado momento angular a expensas de la porción principal de los dos cuerpos grandes. De las corrientes de materia arrancadas por lo que fue casi una colisión, se formaron los planetas. Dos estrellas solitarias estuvieron a punto de chocar y de ellos surgieron dos sistemas planetarios. Era ese un concepto dramático. En 1880, varias galaxias ya habían sido descifradas en los telescopios de la época, y muchas de ellas tenían un núcleo brillante, así como estructuras espirales fuera de ese núcleo. Tal cosa la notó primero, en 1845, el astrónomo irlandés William Parsons, conde de Rose, 1800-1867. En aquel entonces no se comprendía que esas nebulosas espirales fuesen conjuntos vastos y distantes de estrellas, y que nuestra galaxia era uno de esos conjuntos. Se creía, a la sazón, que eran pequeñas formaciones dentro de la galaxia, y Vickerton supuso que tal vez representaran sistemas planetarios en proceso de formación, con brazos en espiral, que eran corrientes de materia arrancada del Sol central, y que habían adquirido una pronunciada curva con la que iniciaban sus revoluciones. Durante los siguientes 50 años, muchos astrónomos se inclinaron por la teoría catastrófica de la formación planetaria. El astrónomo inglés James Jeans, 1877-1946, sugirió que la corriente de materia arrancada del Sol tenía forma de cigarro puro, y que Júpiter y Saturno se habían formado de la parte más gruesa de esa corriente, razón por la que eran tan grandes. Jinx era un magnífico escritor de ciencia popular, y su influjo contribuyó más que ninguna otra cosa a imbuir en el público medio esa teoría de la formación del sistema solar. Sin embargo, un análisis detenido de la teoría catastrófica hizo surgir dificultades. ¿Podían las corrientes de materia expulsada del Sol extenderse tanto hacia afuera que lograsen producir los planetas exteriores? ¿Podía el influjo gravitacional de la otra estrella trasladar a los planetas suficiente momento angular? Como resultado de esta duda, un astrónomo tras otro trató de modificar la teoría, para hacerla más plausible. Algunos sugirieron una leve colisión, más bien que un simple acercamiento. El astrónomo norteamericano Henry Norris Rusell, 1877-1947, insinuó que el Sol había sido parte de un sistema de dos estrellas, y que los planetas nacieron de la otra estrella, por lo que poseían su momento. A pesar de las dificultades, las teorías catastróficas dominaron hasta el decenio de 1930, y el asunto era fundamental en lo concerniente a la tesis de la inteligencia extraterrestre. De ser acertada la teoría nebular, o cualquier otra teoría evolutiva del sistema solar, los planetas formaban parte del desarrollo normal de una estrella, y básicamente había tantos sistemas planetarios como estrellas. En tal caso, las posibilidades de inteligencia extraterrestre podrían ser óptimas. En cambio, las teorías catastróficas hacían de la formación planetaria algo accidental, no inevitable. Esa formación dependía de una especie de rapto cósmico, de la unión fortuita de dos estrellas. Ocurre que las estrellas están tan separadas y se mueven tan lentamente, en comparación con la distancia que las separa, que las probabilidades de una colisión o de un acercamiento son extremadamente remotas. Durante toda su vida, una estrella como el Sol tiene solo una entre 5 mil millones de posibilidades de aproximarse a otra estrella. En toda la vida de la galaxia, quizá haya habido solo 15 acercamientos de esa índole, fuera del núcleo galáctico. Si cualquier forma de la teoría catastrófica correspondiera a la realidad, ello significaría que hay muy pocos sistemas planetarios en la galaxia, y sería extraordinariamente pequeña la posibilidad de que alguno de esos sistemas abrigara una civilización, con exclusión de la nuestra, por supuesto. Sin embargo, afortunadamente en lo que respecta a la inteligencia extraterrestre, las teorías catastróficas se volvieron menos sostenibles cada década que transcurría. A pesar de todas las modificaciones introducidas, quedaba la gran dificultad de dar a los planetas suficiente momento angular. Cualquier mecanismo concebible para dar ese momento, podría muy bien imprimirles suficiente velocidad para hacer que se escaparan completamente del sistema solar. Pero en el decenio de 1920, el astrónomo inglés Arthur Stanley Eddington, 1882-1944, calculó la temperatura interna del Sol, y de las estrellas, en general. El enorme campo de gravitación del Sol tiende a comprimir su materia y a atraerla, no obstante lo cual el Sol es todo el gaseoso y tiene una densidad de solo una cuarta parte de la de la Tierra. Entonces, ¿por qué no se condensa en densidades mucho mayores, bajo el inexorable empuje hacia adentro, de la gravedad? Le pareció a Eddington que lo único que podía contrarrestar el empuje hacia adentro, de la gravedad, sería la fuerza expansiva hacia afuera, del calor interno. Eddington calculó las temperaturas necesarias para equilibrar la fuerza de la gravitación hacia el centro y demostró de manera muy convincente que el núcleo del Sol tenía que estar, necesariamente, a temperaturas de varios millones de grados. Entonces, si como resultado de una colisión, o de casi una colisión, se arrancan grandes cantidades de materia del Sol, o de cualquier otra estrella, esa materia estaría a temperaturas mucho más altas de las que se había creído. Estaría tan caliente esa materia, como lo señaló en 1939 el astrónomo norteamericano Lyman Spitzer, hijo, N. 1914, que no habría posibilidad alguna de que se condensara y se convirtiera en planeta. Se expandiría hasta volverse gas tenue y se perdería. Otra vez la hipótesis nebular durante los primeros años de la década de 1940, mucho tiempo después de la muerte de la hipótesis nebular y recién enterrada la teoría catastrófica, prevaleció la inquietante sensación de que ninguna teoría explicaría la existencia del sistema solar. Parecía como si en medio de una absoluta desesperación, tuviera que creerse que, después de todo, el sistema solar había sido creado por intervención divina, o que no existía. Sin embargo, en 1944, el astrónomo alemán Carl Friedrich von Weisker, n. 1912, volvió a una forma de la hipótesis nebular e introdujo en ella ciertos refinamientos que el adelanto en los conocimientos había permitido, desde los días de la place, 150 años antes, 17. De acuerdo con la nueva versión, el Sol no se contrajo y expulsó anillos de gas. En lugar de eso, la nebulosa original se contrajo, pero dejó detrás gas y polvo. En ese gas y ese polvo se crearon turbulencias, grandes remolinos, por así decirlo. Donde se encontraron esos remolinos, sus partículas chocaron y formaron corpúsculos más grandes. En la misma periferia de la nebulosa original, esa formación de partículas pudo haberse convertido en una vasta faja de pequeños cuerpos helados, algunos de los cuales alteran sus órbitas de vez en cuando, bajo el influjo de la atracción de la gravedad de estrellas cercanas, y entran en el sistema solar interno. Allí aparecen como cometas, 18. Más cerca del Sol, donde las nubes de polvo y gas son más densas y voluminosas, se formaron cuerpos más grandes. Los planetas. No era fácil explicar el mecanismo exacto por el cual los planetas se formaron de las turbulencias. Astrónomos como Kuiper, y químicos como el norteamericano Harold Clayton Urey, N. 1893, mejoraron los conceptos de Weissker y esbozaron métodos que al parecer permitirían el crecimiento satisfactorio de los planetas. Con todo, quedaba pendiente el asunto del momento angular. ¿Por qué gira el Sol tan lentamente y casi todo el momento angular se encuentra en los planetas? ¿Qué restó velocidad al Sol? Por supuesto, Laplace comprendía el funcionamiento de la gravedad mejor que nadie, en su tiempo, y pocos lo han comprendido, posteriormente, mejor que él. Sin embargo, en la época de Laplace no había una verdadera comprensión de los campos electromagnéticos que poseen las estrellas y los planetas. Ahora, los astrónomos saben muchísimo más acerca de esos campos, que pueden tomarse en consideración en toda descripción que se haga del origen del sistema solar. El astrónomo sueco Olof fue en 1908, preparó una descripción detallada de la manera como el Sol expulsó materia en sus comienzos, como el viento solar de ahora, pero con mayor fuerza, y cómo esa materia, bajo el influjo del campo magnético del Sol, adquirió momento angular. Fue el campo electromagnético lo que transfirió el momento angular desde el Sol hasta la materia fuera de él, y lo que hizo posible que los planetas se mantengan tan alejados del Sol como lo están y tengan tanto momento angular como tienen. Ahora, un tercio de siglo después del retorno de la hipótesis nebular, los astrónomos la aceptan con mucha confianza, así como sus consecuencias. En la nueva versión de la hipótesis nebular, los planetas exteriores no son más viejos que los interiores. Todos los planetas y el Sol tienen la misma edad. Además, si el Sol y los planetas se formaron de los mismos torbellinos de polvo y gas, y todos se desarrollaron en el mismo proceso, entonces es muy probable que esa sea la forma como se desarrolle una estrella como el Sol, y hasta es posible que lo mismo se aplique a cualquier otra estrella. En ese caso, debe haber muchos sistemas planetarios en el universo, y posiblemente tantos sistemas planetarios como estrellas. Las estrellas rotatorias, ¿hay alguna forma en que podamos verificar esta sugerencia de la universalidad de los sistemas planetarios? Están muy bien las teorías, pero sería mucho mejor si pudiera reunirse cualquier prueba física, por leve que sea. Supongamos que tuviésemos una prueba que demostrara que son pocos los sistemas planetarios. Tendríamos entonces que suponer que la teoría de Weissacker sobre la formación de las estrellas era errónea o, al menos, que necesitaba ser modificada considerablemente. Tal vez el Sol se formó en solitario esplendor y después pasó por en medio de otra nube de polvo y de gas en el espacio, hay muchísimas de esas nubes, y atrajo por gravitación parte de esa nube. En ese caso, las turbulencias en la segunda nube podrían haber formado los planetas, que serían menos viejos que el Sol, tal vez muchísimo menos viejos. Esto sería volver a una forma de catastrofismo, aunque el paso del Sol por en medio de una nube de gas no es un suceso tan violento como la colisión, o casi colisión, de dos estrellas. Seguiría siendo un suceso accidental y necesariamente derivaría en sistemas planetarios relativamente escasos. Por otra parte, si resultase que las pruebas indicaran claramente que muchísimas estrellas tienen planetas, no podríamos esperar que tal cosa ocurriese en alguna forma catastrófica. Ciertas versiones de la hipótesis nebular de la formación automática, o casi automática, de los planetas, junto con la estrella, necesariamente tendrían que ser las correctas. Empero, lo malo es que no podemos ver si algunas estrellas tienen planetas en torno suyo. Aún a la distancia de la estrella más cercana, Alfa Centauro, a 4,3 años luz de nosotros, no habría manera de ver realmente ni siquiera un planeta grande, del tamaño de Júpiter o más grande aún. Ese planeta sería demasiado pequeño para poder ser visto por la luz reflejada de su estrella. Aunque se inventara un telescopio que pudiera distinguir ese leve parpaleo de luz reflejada, la cercanía de la luz mucho más intensa de su estrella lo borraría completamente. Así pues, debemos perder toda esperanza de una visión directa, al menos por ahora, y recurrir a medios indirectos. Consideremos nuestro propio Sol, que es una estrella que indudablemente tiene un sistema planetario. Lo notable acerca del Sol es que gira tan lentamente en su eje, que el 98% del momento angular del sistema se encuentra en la masa insignificante de sus planetas. Si el momento angular pasó del Sol a sus planetas cuando estos fueron formados, por cualquier mecanismo, entonces es razonable suponer que el momento angular podría pasar de cualquier estrella a sus planetas. Si una estrella tiene un sistema planetario, esperaríamos que esa estrella girara en su eje con relativa lentitud. De no ser así, confiaríamos en que girara con relativa rapidez. Pero, ¿cómo se puede medir la velocidad a que gira una estrella, si aún en nuestros mejores telescopios la misma aparece solo como un punto luminoso? En realidad, puede deducirse mucho de la luz estelar, aunque la estrella misma sea solo un punto de luz. La luz estelar es una mezcla de luz de todas las longitudes de onda. Esa luz puede extenderse en el orden de las longitudes de onda, desde las ondas cortas de la luz violeta hasta las largas de la roja, y el resultado es el espectro. El instrumento con que se produce este es el espectroscopio. En 1665, Isaac Newton demostró el espectro correspondiente a la luz solar. En 1814, el físico alemán Josef von Fraunhofer, 1787-1826, mostró que el espectro solar estaba cruzado por numerosas líneas oscuras, las cuales, según se comprendió a la postre, representaban longitudes de onda faltantes. Eran longitudes de onda de luz absorbidas por átomos en la atmósfera del Sol, antes que pudieran llegar a la Tierra. En 1859, el físico alemán Gustav Robert Kirchhoff, 1824-1887, aclaró que las líneas oscuras del espectro eran huellas digitales de los diversos elementos, puesto que los átomos de cada elemento emitían o absorbían determinadas longitudes de onda que los átomos de ningún otro elemento emitían o absorbían. La espectroscopia no solo podía emplearse para analizar minerales en la Tierra, sino también para analizar la composición química del Sol. Entre tanto, el arte de la espectroscopia se había sofisticado a un grado tal, que la luz de las estrellas, aunque mucho más tenue que la del Sol, también podía extenderse en espectros. De las líneas oscuras de los espectros estelares se pudo deducir mucho. Si, por ejemplo, las líneas oscuras en el espectro de determinada estrella estaban ligeramente desplazadas hacia el extremo rojo, eso significaba que la estrella se apartaba de nosotros a una velocidad que podía ser calculada por el grado de desplazamiento. Si las líneas oscuras se deslizaban hacia el extremo violeta del espectro, tal cosa significaba que la estrella se aproximaba a nosotros. La importancia de este desplazamiento hacia el rojo o hacia el violeta se hizo evidente gracias a la labor con ondas sonoras realizada en 1842 por el físico austríaco Christian Johann Doppler (1803-1853) y posteriormente aplicada a las ondas de luz en 1848 por el físico francés Armand Hippolyte Louis Ficeau, (1819-1896). Supongamos ahora que una estrella gira y que está situada en el espacio de tal manera que ninguno de sus polos enfoca hacia nosotros, sino que cada polo está situado en los lados, o cerca de los lados de la estrella, tal como la vemos. En ese caso, en un lado de la estrella, entre los polos, la superficie viene hacia nosotros, y en el lado opuesto se aparta de nosotros. La luz de un lado hace que las líneas oscuras se desplacen ligeramente hacia el violeta, y la luz del otro lado hace que el desplazamiento sea hacia el rojo. Las líneas oscuras que se desplazan en ambas direcciones se vuelven más anchas de lo normal. Mientras más aprisa gira la estrella, más anchas son las líneas oscuras en el espectro. Esto lo sugirió por primera vez, en 1877, el astrónomo inglés William de Weavelles 1843-1920. Y el primer descubrimiento de líneas anchas producidas por la rotación fue en 1909, gracias a la labor del astrónomo norteamericano Frank Schlesinger, 1871-1943. Sin embargo, solo a partir de 1925, aproximadamente, se volvieron comunes los estudios de la rotación de las estrellas, y en esa labor se mostró especialmente activo el astrónomo ruso norteamericano Otto Struve, 1897-1963. En efecto, se descubrió que algunas estrellas giran con lentitud una mancha en el ecuador del sol se mueve solo unos 2 kilómetros por segundo al girar lentamente el sol sobre su eje, y muchas estrellas lo hacen a esa velocidad ecuatorial o poco más. Por otra parte, algunas estrellas giran con tanta rapidez sobre su eje que alcanzan velocidades ecuatoriales de entre 250 y 500 kilómetros por segundo. Es tentador suponer que las estrellas que giran lentamente tienen planetas en los que han perdido el momento angular, en tanto que las que giran con rapidez no tienen planetas y han retenido todo a casi todo su momento angular original. Sin embargo, eso no es todo lo que se puede investigar de esa manera. Cuando empezaron a ser estudiados los espectros estelares, se supo que aunque algunos se asemejaban al del Sol, otros eran diferentes. De hecho, los espectros estelares diferían muchísimo los unos de los otros, y desde 1867, Secchi, el astrónomo que se anticipó al descubrimiento de Schiaparelli de los canales marcianos, sugirió que los espectros fuesen divididos en clases. Se llevó a la práctica, y con el tiempo los diversos intentos de ordenar las diferentes clases terminaron con la clasificación de O, B, A, F, G, K y M, en la que la O representa las estrellas con mayor masa, las más calientes y luminosas que se conocen. Seguían la B, la A y así hasta la M, en la que quedaban incluidas las estrellas con menor masa, menos calientes y menos luminosas. Nuestro Sol pertenece a la clase espectral G, por lo que se encuentra en un lugar intermedio de la lista. Al estudiarse más detenidamente los espectros estelares, cada clase espectral pudo dividirse en 10 subclases: B0, BL, B9, A0, AL, A9, y así sucesivamente. Nuestro Sol pertenece a la clase espectral G2. El astrónomo norteamericano Christian Thomas Elbey, N. 1899, que trabajaba con Struve, en 1931 ya había descubierto que mientras más masa tenía una estrella, más probable era que girara a prisa. Las estrellas de las clases espectrales O, B y A, así como las F más grandes, desde F0 hasta F2, era muy probable que giraran a prisa. Las estrellas de las clases espectrales F2, F9, G, K y M giraban casi todas con lentitud. Así pues, la mitad de las clases espectrales giran a prisa y la otra mitad espacio, pero tal cosa no equivale a una división igual de las estrellas. Las estrellas más pequeñas son más numerosas que las más grandes, por lo que, con mucho, hay más estrellas de la clase espectral G, o más pequeñas, que de la clase espectral F, o más grandes. En realidad, solo el 7% de las estrellas están incluidas en las clases espectrales de 0 a F2. En otras palabras, no más del 7% de las estrellas giran a prisa, y el 93% lo hacen despacio. Esto parecería indicar que por lo menos el 93% de las estrellas tienen sistemas planetarios. En realidad, tal vez no podríamos eliminar el 7% correspondiente a las que giran a prisa. Entre ellas figuran las estrellas especialmente masivas, que es probable que tengan un momento angular total mucho mayor que las más pequeñas podrían conservar suficiente momento angular para girar rápidamente, aún después de haber perdido en sus planetas algo de ese momento. O bien, la pérdida del momento angular que pasa a los planetas quizá necesite tiempo y, según veremos, las estrellas verdaderamente enormes sean todas jóvenes. Pudiera ser que aún no hayan tenido tiempo de transferir el momento angular. Así pues, de los datos acerca de la rotación estelar podemos concluir que por lo menos el 93%, y posiblemente el 100% de las estrellas, tienen sistemas planetarios. Las estrellas oscilatorias hasta aquí todo va muy bien, pero debemos reconocer que las estrellas pueden girar a prisa o despacio por razones ajenas a los planetas. Algunas estrellas quizás se formen simplemente de nubes que tienen más momento angular desde el comienzo, o menos momento. ¿Podemos, entonces, buscar otra clase de pruebas? Podemos hacerlo, si nos detenemos a considerar que cuando dos cuerpos se atraen por la gravitación, esa atracción es en dos sentidos. El Sol atrae a Júpiter, pero Júpiter también atrae al Sol. Si dos cuerpos que se atrajeran el uno al otro por la gravitación tuviesen exactamente la misma masa, ninguno de los dos giraría en torno del otro, para hablar con propiedad. Al contribuir en grado igual a la acción recíproca de la gravitación, cada uno de ellos giraría en torno de un punto exactamente en medio de los dos. Ese punto es el centro de gravedad. Si los dos cuerpos fuesen desiguales en su masa, el que la tuviera mayor estaría menos afectado por la atracción y se movería menos. Si el cuerpo mayor tuviese dos veces la masa del otro, el centro de gravedad estaría dos veces más cerca del centro del cuerpo de mayor masa que del centro del cuerpo de masa menor. Consideremos la Luna y la Tierra. Generalmente se cree que la Luna gira en torno de la Tierra, pero lo cierto es que no gira en torno del centro de la Tierra. Tanto una como otra giran en torno de un centro de gravedad que se encuentra siempre entre el centro de la Tierra y el de la Luna. Ocurre que la Tierra tiene 81 veces la masa de la Luna, por lo que el centro de gravedad necesariamente está 81 veces más cerca del centro de la Tierra que del de la Luna. El centro de gravedad del sistema Tierra-Luna está a 4.750 kilómetros del centro de la Tierra. Se halla a 384.750 kilómetros, 81 veces más distante del centro de la Luna. El centro de gravedad del sistema Tierra-Luna está tan cerca del centro de la Tierra, que se halla 1.600 kilómetros debajo de la superficie terrestre. En esas circunstancias, es razonable considerar que la Luna gira en torno de la Tierra, pero realmente gira en torno de un punto que está dentro de la Tierra. El centro de la Tierra también se mueve en pequeños círculos en torno de ese centro de gravedad una vez cada 27 un tercio días. Si no existiera la Luna, la Tierra se movería en torno del Sol en una senda sin variación. Debido a la Luna, la Tierra tiene una pequeña ondulación de 27, un tercio días en su senda alrededor del Sol, 12 y fracción de esas ondulaciones por cada vuelta completa. En teoría, la oscilación de la Tierra podría ser medida desde el espacio exterior, y la presencia de la Luna, y tal vez su distancia y tamaño, se podría calcular a partir de esa oscilación si, por algún motivo, la Luna no se pudiese ver directamente. Esto también se aplica a Júpiter y al Sol. Este tiene 1050 veces la masa de Júpiter, por lo que el centro de gravedad del sistema Sol Júpiter debe estar 1050 veces más cercano del centro del Sol que del de Júpiter. Sabiendo la distancia entre los dos centros, resulta que el centro de gravedad está a 740.000 kilómetros del centro del Sol. Eso significa que el centro de gravedad se encuentra a 45.000 kilómetros afuera de la superficie del Sol. El centro del Sol gira en torno de ese centro de gravedad cada 12 años. El Sol, en su senda sin tropiezo en torno del centro de la galaxia, oscila ligeramente, moviéndose primero hacia un lado de su ruta y después hacia el otro. Si existieran solo el Sol y Júpiter, un observador, desde un punto en el espacio, que estuviese demasiado lejos para poder ver a Júpiter directamente, podría deducir la presencia de Júpiter por la oscilación del Sol. Pero el Sol tiene también otros tres grandes planetas. Saturno, Urano y Neptuno, cada uno de los cuales tiene un centro de gravedad respecto al Sol, aunque no tan distante del centro del Sol como el de Júpiter. Eso hace que la oscilación del Sol sea más bien complicada y mucho más difícil de interpretar. Además, si el observador se hallara tan distante como una de las estrellas más cercanas, la oscilación del Sol sería demasiado pequeña para poderla medir con exactitud, e incluso para que se pudiera notar. ¿Sería posible lo contrario? ¿Podríamos observar alguna otra estrella y notar una oscilación en su ruta, y de eso deducir que tiene un planeta o varios planetas? Indudablemente, en algunos casos se puede hacer tal cosa, como se hizo desde 1844. En ese año, el astrónomo alemán Friedrich Wilhelm Bessel, 1784-1846, notó una oscilación en el movimiento de la brillante estrella Sirio. De esa oscilación dedujo la presencia de un compañero invisible, con 2,5 la masa de Sirio. Ahora bien, actualmente sabemos que Sirio tiene 2,5 veces la masa de nuestro Sol. Por tanto, ese compañero de Sirio tiene aproximadamente la masa de nuestro Sol, por lo que no es realmente un planeta, sino toda una estrella, poco brillante y difícil de ver por ser muy compacta, 19. Sin embargo, encontrar una estrella acompañante es más fácil que descubrir un planeta acompañante. Un planeta tiene una masa tan pequeña en comparación con la de la estrella en torno de la cual gira, que el centro de gravedad mutuo está mucho más cerca del centro de la estrella. Por tanto, la oscilación de la estrella es diminuta. ¿Podría ser medida alguna vez una oscilación así? Posiblemente, en condiciones favorables. Primero, la estrella debería estar tan cerca de nosotros como fuese posible, para que su oscilación fuera apreciable. Segundo, la estrella tendría que ser pequeña, sin duda más pequeña que nuestro Sol, para que su masa predomine tan poco como sea posible. El centro de gravedad estará entonces relativamente alejado del centro de la estrella, la cual tendrá una oscilación comparativamente grande. Tercero, la estrella contaría con un planeta grande, por lo menos como Júpiter, para que la masa planetaria baste para arrastrar el centro de gravedad lo suficientemente lejos de la estrella en torno de la cual gira el planeta, obligando a la estrella a tener una oscilación comparativamente grande. Este triple requisito de una pequeña estrella cercana, con un planeta grande, reduce enormemente las posibilidades. Si acaso fuese pequeña la posibilidad de una formación planetaria, sería demasiado pedir que un sistema planetario existiera en torno de una estrella cercana pequeña, y que ese sistema planetario incluyera un planeta por lo menos tan grande como Júpiter. Por otra parte, si buscamos pequeñas estrellas cercanas y encontramos pruebas de un planeta acompañante en torno de por lo menos una de esas estrellas, entonces, para no vernos obligados a aceptar una coincidencia sumamente improbable, debemos concluir que los sistemas planetarios son muy comunes, tal vez hasta universales. Se hicieron intentos para determinar la presencia o ausencia de tales oscilaciones en los movimientos de las estrellas, en el Colegio Superior Swartmore, bajo la dirección del astrónomo holandés norteamericano Peter van der Kamp, n. 1901. El astrónomo danés norteamericano Caja A. Gunnar Strand, n. 1907, que trabajaba bajo las órdenes de Van de Kamp, detectó una minúscula oscilación en el movimiento de una de las estrellas del sistema binario Cisne 61, y dedujo la presencia de un cuerpo acompañante que giraba en torno, y que era demasiado pequeño por su masa para ser estrella. Sin embargo, tenía suficiente masa para ser un planeta grande, contaba con ocho veces más masa que la que posee Júpiter. Ese descubrimiento fue anunciado en el año 1943. Desde entonces se detectó una oscilación semejante de la estrella de Barnard, que es pequeña y dista sólo 6 años luz. Esa oscilación tal vez indica la presencia de dos planetas: uno con masa tan grande como la de Júpiter, con órbita de 11,5 años, y otro con masa como la de Saturno, con órbita de 20 a 25 años. Otras estrellas cercanas, como RO614 y la LANDE 21185, también han mostrado oscilaciones que parecen indicar la presencia de planetas grandes. En suma, hemos descubierto no una, sino media docena de pequeñas estrellas cercanas, que tal vez tengan grandes planetas. En estas circunstancias, y debe reconocerse que las observaciones están ya tan cerca del límite de lo que puede verse que no todos los astrónomos se muestran dispuestos a aceptar sin cautas reservas lo que se deduce, debemos concluir que los sistemas planetarios son muy comunes, por lo menos en todas las estrellas que giran lentamente. Seamos cautos y limitemos los sistemas planetarios únicamente a las estrellas que giran con lentitud, que son el 93% del total. En ese caso, obtenemos nuestra segunda cifra. 2. Cantidad de sistemas planetarios en nuestra galaxia. 279 mil millones. 7 estrellas semejantes al Sol. Estrellas gigantes. El hecho de que, de acuerdo con nuestras conclusiones en el capítulo anterior, haya un número enorme de sistemas planetarios en nuestra galaxia, por sí mismo no significa que la vida sea exuberante. Tal vez las diferentes estrellas no sirvan igualmente como incubadoras de vida para sus respectivos planetas, por lo que nuestro siguiente paso deberá ser considerar esa posibilidad y determinar, si podemos, cuáles estrellas son las adecuadas y cuántas de ellas puede haber. Si resulta que los requisitos de una estrella adecuada son excesivamente numerosos y complejos, tal vez casi ninguna nos sirva, y en ese caso todos los sistemas planetarios serán inútiles, al menos en lo concerniente a inteligencia extraterrestre. Sin embargo, tal pesimismo extremo es innecesario, pues empezamos con dos afirmaciones, una de las cuales es absolutamente cierta. La afirmación cierta es que nuestro propio Sol es incubador de vida, por lo que es posible que otra estrella también lo sea. La segunda afirmación, algo menos firme, pero casi tan segura que ningún astrónomo la rebate, es que el Sol no es una estrella especialmente inusitada. Si el Sol es adecuado, muchas otras estrellas también podrán serlo. Preguntémonos en qué pueden diferir las estrellas. El punto más obvio de diferencia, reconocido desde que se alzó la vista inquisitiva hacia el firmamento nocturno, es que las estrellas difieren en brillantez. Esa diferencia, por supuesto, puede obedecer exclusivamente a las desigualdades en las distancias. Si todas las estrellas fuesen igualmente brillantes, vistas a determinada distancia, en otras palabras, si tuviesen igual luminosidad, las más cercanas a nosotros tendrían un aspecto más brillante que las más alejadas. Después de que se calcularon las distancias de las estrellas, el primero en realizar esa labor, en 1838, fue Bessel, quien seis años después descubrió la estrella que acompaña a Sirio. Resultó que las luminosidades aparentes no obedecían exclusivamente a las distancias diferentes. Unas estrellas son intrínsecamente más luminosas que otras. Además, algunas de ellas tienen más masa que otras, pero la masa y la luminosidad van unidas. Como lo demostró Eddington en el decenio de 1920, una estrella con más masa, necesariamente debe tener más luminosidad. Una estrella con más masa debe tener un campo de gravitación más intenso y, para evitar un colapso, la temperatura en su centro tiene que ser más alta. Una temperatura central más elevada suele producir un mayor flujo de energía, el cual sale de la estrella en todas direcciones, provocando con ello una superficie más caliente y a la vez más luminosa. 20. Además, la luminosidad aumenta más rápidamente que la masa. Si la estrella A tiene dos veces la masa de la estrella B, entonces la estrella A tenderá más a contraerse, porque su campo de gravitación es mayor. Para contrarrestar el mayor campo de gravitación de la estrella A, el centro de la misma debe ser mucho más caliente, lo suficiente para que sea 10 veces más luminosa que la estrella B. Las estrellas conocidas, de mayor masa, tienen unas 70 veces la masa del Sol, pero son 6 millones de veces más luminosas. Por otra parte, una estrella con solo 1,16 de la masa del Sol, 65 veces la masa de Júpiter, quizá tenga solo suficiente masa para emitir un fulgor opaco de calor rojo, y tener únicamente un millonésimo de la luminosidad del Sol. ¿Cómo sería un planeta que girara en torno de una estrella de tales condiciones? Supongamos, por ejemplo, que la Tierra girara en torno de una estrella con una masa 70 veces mayor que la del Sol. Naturalmente, si la Tierra girara en torno de esa estrella gigantesca a la misma distancia de la que gira en torno del Sol, la estrella aparecería en el firmamento de un tamaño 40 veces mayor que el que nos parece que tiene el Sol, y liberaría 6 millones de veces más luz y calor. La Tierra sería entonces una bola de roca al rojo vivo. Sin embargo, podemos fácilmente imaginar que toda estrella posee, a cierta distancia, una franja en torno de ella dentro de la cual un planeta podría girar y recibir calor de la estrella semejante al que recibe la Tierra. En el caso de una estrella grande, esa franja, o ecosfera 21, estaría más retirada que en el caso de una estrella pequeña. En el caso de la estrella gigante, 70 veces mayor que el Sol, la ecosfera estaría a una distancia de centenares de miles de millones de kilómetros de la estrella. Supongamos, entonces, que la Tierra girase en torno de la estrella gigante a una distancia de 366.000 millones de kilómetros. Esa distancia sería 2.450 veces la de la Tierra al Sol y 62 veces la de Plutón al Sol. A esa distancia se necesitarían 14.500 años para que la Tierra diese una vuelta en torno de la estrella. Desde esa colosal distancia, la estrella gigantesca se vería tan pequeña que no mostraría ningún disco visible, y brillaría simplemente como una estrella, pero no como las que vemos. Sería extraordinariamente brillante, porque su temperatura superaría en mucho a la del Sol, 50.000 grados, en comparación con solo 6.000 grados, y aunque la estrella gigante estuviese tan lejana y se viese tan pequeña, daría tanta luz y tanto calor al planeta distante, como el Sol le da a la Tierra. Por supuesto, la temperatura de la estrella gigantesca alteraría la índole de su radiación. A la distancia de la Tierra, que hemos imaginado, la estrella liberaría la misma cantidad total de energía que la que el Sol descarga ahora, pero una fracción mucho mayor de la energía de la estrella gigante sería de rayos ultravioleta y rayos X, y otra fracción, mucho menor, sería de luz visible. Los ojos humanos están adaptados a responder a la luz visible, por lo que la luz de la estrella gigante parecería más tenue que la del Sol. Por otra parte, el flujo de rayos ultravioleta y rayos X resultaría mortal para la vida en la Tierra. Empero, esta objeción tal vez no fuera fatal. La atmósfera de la Tierra nos protege de la radiación de energía de nuestro Sol, y podemos imaginar la Tierra apartada aún más de la estrella gigante. La disminución de la radiación total y la cantidad retenida por una atmósfera posiblemente más gruesa, podría permitir el desarrollo de la vida, bajo temperaturas planetarias algo más bajas que aquellas a las que estamos acostumbrados. Con todo, hay una objeción muy importante contra la estrella gigante, objeción que no puede ser eliminada ajustando el lugar planetario dentro de la ecosfera, o modificando la atmósfera planetaria. Una estrella no es una adecuada incubadora de vida durante toda su existencia. Por ejemplo, no puede suministrar la energía necesaria para la vida, mientras se condensa y se forma de una nebulosa primigenia. Primero debe condensarse hasta el punto en que los fuegos nucleares comiencen en el centro y la estrella empiece a radiar luz. Con el tiempo, la condensación llega a una etapa estable, y la radiación, después de haber alcanzado un grado máximo, permanece estacionaria. Entonces se dice que la estrella ha entrado en la secuencia principal. Se le llama secuencia principal, porque alrededor del 98% de las estrellas que vemos se encuentran en ese estado, formando una secuencia desde la de mayor masa hasta la de menor masa. Mientras esté en la secuencia principal, la radiación de la estrella es constante y fiable, y, como en el caso de nuestro Sol, presumiblemente podría servir como incubadora de vida. Sin embargo, la radiación de la estrella depende de la energía que produzca cuando el hidrógeno en su núcleo se convierte en helio por los procesos de fusión nuclear. En algún punto crítico, cuando una gran parte del hidrógeno se ha gastado, el proceso empieza a vacilar. El helio, al acumularse en el núcleo, hace que éste se vuelva más y más pesado. Se contrae y condensa, y su temperatura aumenta hasta el punto en que el helio se funde y forma núcleos todavía más complicados. En ese punto, la estrella genera suficiente calor para expandirse contra el empuje de su propia gravedad, en tanto que hasta entonces, cuando se hallaba en la secuencia principal, el jalón hacia adentro de la gravedad y el empuje hacia afuera de la temperatura habían permanecido equilibrados. Al expandirse, la estrella abandona la secuencia principal y se vuelve relativamente enorme en extensión. A causa de la expansión, la superficie de la estrella se enfría hasta quedar únicamente en calor rojo, aunque la radiación total de su nueva vasta superficie es mucho mayor de lo que antes había sido. La estrella se ha transformado en una gigante roja. Cuando una estrella abandona la secuencia principal, lo que sigue es un período turbulento. Continúa siendo gigante roja durante varios centenares de millones de años, que es un tiempo breve en la escala astronómica, en tanto que se consume lo que queda del hidrógeno y el núcleo se vuelve más y más caliente. Por último, hay un colapso al César la energía desarrollada por la fusión nuclear en el centro al consumirse todos los combustibles nucleares posibles, y la estrella no puede ya mantenerse distendida contra su propia gravedad. Si la estrella tiene suficiente masa, el colapso es precedido por una explosión cataclísmica, una supernova. Mientras más masa tenga la estrella, más violenta será la explosión. Entonces, lo que quede de la estrella se contraerá en una bola relativamente pequeña y muy densa, 22. Pero en lo que concierne a la vida, pueden omitirse los detalles de lo que ocurre después de que la estrella abandona la secuencia principal. A medida que la estrella se expande hacia la etapa de gigante roja, su radiación total aumenta muchísimo. Cualquier planeta que hasta entonces hubiese estado en posición de recibir radiación en cantidades equilibradas a la formación y conservación de la vida, recibiría demasiada radiación. Cualquier manifestación de vida en el planeta se abrasaría hasta morir. En casos extremos, el planeta mismo se fundiría y se evaporaría. Por tanto, podemos afirmar, como regla general probablemente inviolable, que una estrella puede servir de incubadora de vida solo cuando se encuentre en su secuencia principal. Afortunadamente, una estrella puede permanecer en la secuencia principal durante mucho tiempo. Por ejemplo, nuestro Sol es capaz de permanecer en la secuencia principal durante un período total de 12.000 o 13.000 millones de años. Aunque ha brillado casi como ahora durante unos 5.000 millones de años, su vida como estrella en secuencia principal no ha pasado aún de la mitad, 23. Una estrella que tenga más masa que el Sol, y que por ello deba contrarrestar el efecto hacia adentro de un campo de gravitación más fuerte, debe generar temperaturas más altas en el centro para contrarrestar la contracción gravitacional, y para eso debe fusionar hidrógeno más a prisa. Indudablemente, una estrella con mayor masa que la del Sol posee más hidrógeno, pero el aumento en el grado de fusión es mayor que el suministro de hidrógeno. Así pues, mientras mayor masa tenga una estrella, más rápidamente consumirá su superior provisión reconocida de hidrógeno y menor tiempo permanecerá en la secuencia principal. Una estrella monstruosa, con 70 veces la masa del Sol, debe consumir hidrógeno con una rapidez tremenda para continuar expandida ante el jalón de su colosal gravedad, por lo que su vida en la secuencia principal tal vez sea de solo 500.000 años, o menos. Precisamente por eso no observamos estrellas con masas en verdad grandes. Aun en el supuesto de que se formarán esas estrellas gigantescas, las temperaturas que desarrollarían las harían estallar casi inmediatamente. Por supuesto, 500.000 años es mucho tiempo en la escala de la experiencia humana. La historia escrita ha existido, cuando mucho, durante la centésima parte de ese periodo. Sin embargo, la vida inteligente no llegó a la Tierra desde sus comienzos mismos, sino solo como resultado de una larga etapa de evolución. Si nuestro Sol hubiese brillado como ahora durante 500.000 años después de la formación de la Tierra, y entonces hubiera abandonado su secuencia principal, es dudoso que hubiese dado tiempo para que se formara siquiera la más sencilla protovida en los océanos del globo. En realidad, a juzgar por la experiencia de la Tierra, se necesitan unos 5.000 millones de años de existencia planetaria para que la vida se desarrolle hasta un punto de complejidad en que pueda establecerse una civilización. Naturalmente, no podemos estar muy seguros de lo típico que sea el caso de la Tierra, aplicado al universo en general. Puede ser que, por alguna razón trivial, la evolución haya sido extraordinariamente lenta en la Tierra, y que en otros planetas se haya necesitado mucho menos tiempo para el desarrollo de la inteligencia. Por otra parte, quizá la evolución de la Tierra, por alguna razón trivial, haya sido extraordinariamente rápida, y en otros planetas se necesite mucho más tiempo para el desarrollo de la inteligencia. Por el momento no hay manera de decir si es verdad una u otra alternativa. No nos queda más recurso que atenernos al principio de la media mía y suponer que el único caso que conocemos, el de la Tierra, no es atípico, sino más o menos ordinario. Por tanto, debemos continuar sujetándonos a una duración de 5.000 millones de años de la secuencia principal, como mínimo indispensable para el desarrollo de una civilización. Una estrella que tiene 1,4 veces la masa del Sol. Y pertenece a la clase espectral F2, permanece en la secuencia principal durante 5.000 millones de años, por lo que podemos llegar a la conclusión de que cualquier estrella con una masa de más de 1,4 veces la del Sol nos servirá como incubadora de vida. Podrá haber vida en un planeta que gire en torno de una estrella con demasiada masa, pero es tan ínfima la probabilidad de que esa estrella exista el tiempo suficiente para llegar al grado apropiado de complejidad para producir una civilización extraterrestre, que podemos pasarla por alto. Esto significa que las estrellas brillantes que vemos en el firmamento, y que tienen, por lo menos la mayoría de ellas, una masa considerablemente mayor que la del Sol, no sirven como incubadoras. Por ejemplo, Sirio permanecerá en la secuencia principal un total de unos 500 millones de años, y Rigel solo unos 400 millones. Podemos hacer caso omiso de esas estrellas. Ocurre que son precisamente esas estrellas, de mucha masa y poca duración, que giran a prisa, las que no incluyen el número de las que poseen un sistema planetario. Por tanto, su exclusión está doblemente justificada. Estrellas enanas, pasemos ahora al otro extremo y consideremos una estrella con 1,16 de la masa del Sol y un millonésimo de su luminosidad. Cualquier cuerpo con menor masa, probablemente no tendría la suficiente para encender los fuegos nucleares en su centro y, por lo mismo, no sería una verdadera estrella. Una estrella enana, con 1,16 de la masa del Sol, tendría 65 veces más masa que el planeta Júpiter, pero sin duda sería mucho más densa y podría ser apenas más grande que Júpiter. Quizá tuviese 150.000 kilómetros de diámetro. Supongamos que la Tierra estuviese a 300.000 kilómetros del centro de una estrella así y que, por tanto, girase en torno suyo a una altura de 150.000 kilómetros por encima de su superficie. La Tierra daría la vuelta a esa estrella cada 1,1 horas. La Tierra recibiría tanta energía total de esa estrella enana como la que ahora recibe del Sol. El que la estrella enana estuviese apenas al rojo vivo se compensaría porque a esa distancia del planeta su tamaño aparente sería 3.000 veces mayor que el del Sol como lo vemos desde la Tierra. Indudablemente, la clase de energía que se recibiera de la estrella enana sería diferente de la que se recibe del Sol. La estrella enana no emitiría casi radiación ultravioleta y de hecho muy poca luz visible. Casi toda su energía sería de luz infrarroja. Esto sería muy desagradable desde nuestro punto de vista. A nuestros ojos, todo parecería muy mortecino y de un color rojo oscuro desagradable. Sin embargo, podemos imaginar que la vida en un planeta así habría desarrollado un sentido de la vista, sensible al rojo y al infrarrojo, y quizá viera secciones de él en diferentes colores. Para una vida así, la luz tal vez pareciese blanca y suficientemente brillante. El rojo y el infrarrojo son menos intensamente energéticos que el resto del espectro luminoso visible, y habría muchas reacciones químicas que la luz amarilla, verde o azul, podría iniciar, y que la roja y la infrarroja no podrían. Sin embargo, la vida no tiene por base las reacciones fotoquímicas, salvo en lo que respecta a la fotosíntesis, y esta es iniciada por la luz roja. Indudablemente, no tendríamos que llevar las cosas a extremos intolerables para imaginar la vida en un mundo así, hasta ahora. Con todo, ocupémonos de un nuevo punto. El campo de gravitación de cualquier objeto disminuye en intensidad con el cuadrado de la distancia. Si se dobla la distancia, la intensidad se reduce a un cuarto de la que antes era. Si la distancia se triplica, se reduce a un noveno, y así sucesivamente. Esto afecta la forma como la luna y la tierra se atraen mutuamente. La distancia promedio entre el centro de la Luna y el de la Tierra es de 384.390 kilómetros. Esto varía algo al moverse la Luna en su órbita, pero no afecta la validez del argumento. Empero, no todas las partes de la Tierra están a la misma distancia de la Luna. Cuando el centro de la Tierra se encuentra en su distancia media de la Luna, la superficie de la Tierra que ve directamente hacia la Luna está 6.356 kilómetros más cerca de ella. La superficie de la Tierra que ve directamente en dirección contraria de la Luna está 6356 kilómetros más lejos de ella. Esto significa que en tanto la superficie de la Tierra que mira directamente hacia la Luna está a una distancia de 378034 kilómetros del centro de esta, la superficie de la Tierra que mira directamente en dirección contraria a la Luna está a una distancia de 390746 kilómetros del centro de la misma. Si la distancia del lado cercano de la Tierra al centro de la Luna se considera como equivalente a 1, la distancia del lado lejano de la Tierra será de 1,0336. Esta diferencia, de solo 3,36% de la distancia total a la Luna, no parece que sea mucha. Sin embargo, la atracción gravitacional de la Luna disminuirá, en esa pequeña distancia, en un equivalente a 1,1,033,62 y será únicamente de 0,936 en el lado distante, en comparación con 1,000 en el lado cercano. El resultado de esta diferencia en la atracción de la Luna en los lados cercano y distante de la Tierra es que ésta se estira en dirección a la Luna. La superficie cercana es atraída hacia la Luna con más fuerza que el centro, y este es atraído hacia la Luna con más fuerza que la superficie distante. Tanto la superficie cercana como la distante se comban, la primera hacia la Luna y la otra lejos de la Luna. Esta comba es pequeña, de medio metro aproximadamente. No obstante, al girar la Tierra, cada parte de su materia sólida se comba cuando se vuelve hacia el lado que ve a la Luna, y alcanza su mayor estiramiento cuando pasa bajo la Luna. Y después, se asienta de nuevo. La materia sólida se comba cuando se vuelve hacia el lado opuesto a la luna, alcanza otra cúspide cuando está directamente opuesta a la posición de la luna y luego baja. También se comba el agua del océano, más que la tierra sólida. Esto significa que a medida que gira la tierra, la superficie terrestre pasa por la comba más alta del agua y esta invade a orilla y después se retira esto sucede cuando pasa por ambas combas de agua la del lado que ve hacia la luna y la del lado contrario lo cual significa que el agua sube y baja a lo largo de la costa dos veces al día o podemos decir simplemente que hay dos mareas al día como esa diferencia en la atracción gravitacional causa las mareas se le llama efecto de marea naturalmente la tierra también ejerce un efecto de marea en la luna Puesto que ésta es más pequeña que la Tierra, ya que el diámetro de la Luna es de 3476 kilómetros, en comparación con el de 12713 de la Tierra, la disminución de la atracción de la gravitación en toda la Luna es menor que la disminución en toda la Tierra. La anchura de la Luna es sólo de 0,90% de la distancia entre la Tierra y la Luna, por lo que la atracción de la gravitación en el lado alejado equivale al 98,2% de la fuerza en el lado cercano. A este respecto, el efecto de marea en la Luna sería solo de 0,29 veces el de la Tierra, pero el campo de gravitación de la Tierra es 81 veces el de la Luna, puesto que la Tierra tiene 81 veces más masa que la Luna. Si multiplicamos 0,29 por 81 encontramos que la fuerza de marea de la Tierra sobre la Luna es 23,5 veces más que el de la Luna sobre la Tierra. ¿Tiene importancia esa diferencia? Sí, la tiene. Al girar la Tierra y comparse, la fricción interna de la roca al subir y bajar, y la fricción del agua al elevarse y retirarse en la costa, consume algo de la energía de la rotación de la Tierra y la convierte en calor. Como resultado, la acción de la marea disminuye la rotación de la Tierra. Sin embargo, la Tierra tiene tanta masa y es tan grande la energía de su rotación que ésta disminuye muy lentamente. La longitud del día aumenta un segundo cada 100.000 años, 24. Lo anterior no es mucho en la escala humana del tiempo, pero si la Tierra ha existido durante 5000 millones de años y en todo ese lapso ha sido constante la prolongación del día, este ha aumentado un total de 50000 segundos o cerca de 14 horas. Cuando se creó la Tierra, es posible que llegara a girar sobre su eje en solo 10 horas o menos, si las mareas eran más importantes en los primeros tiempos geológicos de lo que son ahora, como posiblemente lo fueron. ¿Qué puede decirse del efecto de marea de la Tierra en la Luna? Desde luego, la Luna tiene una masa más pequeña y por tanto, muy probablemente, una energía rotatoria más pequeña. Además, el efecto de marea en la Luna es 23,5 veces mayor que en la Tierra. El efecto más fuerte, que opera sobre una masa más pequeña, ejerce un efecto más grande de disminución de velocidad. Como resultado, el período de rotación de la Luna ha disminuido y ahora equivale exactamente a una revolución en torno de la Tierra. En esas condiciones, el mismo lado de la Luna ve siempre hacia la Tierra, y la comba de la marea está siempre en el mismo lugar de su superficie, por lo que las diferentes partes de su cuerpo no tienen ya que hincharse y asentarse a medida que gira. No hay más disminución de la rotación, al menos en lo que concierne al efecto de marea de la Tierra sobre la Luna, y el periodo de rotación de la Luna es ahora estable. Como resultado del efecto de marea, sería de esperar que los cuerpos pequeños siempre diesen solo una cara a los cuerpos grandes en torno de los cuales giran. Esto lo sugirió Kant en 1754. No únicamente la Luna vuelve solo una de sus caras a la Tierra. También los dos satélites marcianos vuelven solo una cara a Marte y asimismo, los cinco satélites más cercanos a Júpiter, con respecto a su planeta. Y así en otros casos. Entonces, ¿por qué la Tierra no vuelve solo una cara al Sol? Consideremos lo que ocurriría si la Luna se apartara de la Tierra. Al separarse, la atracción de la gravitación terrestre disminuiría en razón del cuadrado de la distancia. También al alejarse, la fracción de la distancia total, representada por el diámetro de la Luna, disminuiría en proporción a la distancia. El efecto de marea se reduciría por ambas razones, y, si las dos se toman en cuenta, esto significa que el efecto de marea mermaría en razón del cubo de la distancia. El Sol tiene una masa 27 millones de veces mayor que la de la Luna. Si el Sol y la Luna estuvieran a igual distancia de la Tierra, el efecto de marea del Sol sobre la Tierra sería 27 millones de veces mayor que el de marea de la Luna sobre la Tierra, 25. Sin embargo, el Sol está 389 veces más alejado de la Tierra de lo que lo está la Luna. El efecto de marea del Sol se debilita en un grado igual a 389 x 389 x 389, o 58 millones, 860 mil. Si dividimos 27 millones entre 58 millones, 860 mil, encontramos que el efecto de marea del Sol sobre la Tierra es solo de 0,46, el de la Luna. Si el efecto de marea de la Luna no ha bastado para disminuir de forma ostensible, hasta ahora, el periodo de rotación de la Tierra, el del Sol indudablemente no lo disminuiría. Mercurio está más cerca del Sol que la Tierra y eso sería un factor que tendería a aumentar el efecto de marea del Sol. Por otra parte, Mercurio es más pequeño que la Tierra y eso propendería a reducir el efecto. Si se toman en cuenta ambos factores, resulta que la acción de marea del Sol sobre Mercurio es 3,77 veces más que la de la Luna sobre la Tierra, y solo un sexto del efecto de marea de la Tierra sobre la Luna. Por tanto, el Sol disminuye la rotación de Mercurio más eficazmente que la Luna la rotación de la Tierra, pero aminora con menos eficacia que la Tierra la rotación de la Luna. Por lo tanto, podríamos sospechar que Mercurio gira con lentitud, pero no así que dé solo una cara al Sol. En 1890, Schiaparelli, quien había anunciado los canales de Marte 13 años antes, emprendió la tarea de observar la superficie de Mercurio. Tal cosa es muy difícil, pues Mercurio generalmente está más retirado de nosotros que Marte. También porque suele mostrar solo una fase creciente, en tanto que Marte muestra siempre una fase llena o casi llena, y finalmente porque Mercurio, a diferencia de Marte, por lo general está tan cerca de la brillantez del Sol, que éste impide verlo cómodamente. Sin embargo, basándonos en las vagas manchas que pudo distinguir en la superficie de Mercurio, es Chiaparelli de lujo que giraba solo una vez en cada revolución de 88 días y quedaba solo una cara al Sol. No obstante, en 1965, las ondas de radar emitidas de la Tierra fueron rechazadas desde la superficie de Mercurio. El eco, recibido en la Tierra, reveló una realidad diferente. La longitud de las ondas de radar cambia si esas ondas caen en un cuerpo que gira, y ese cambio varía según la velocidad de la rotación. De la naturaleza de las ondas reflejadas de radar, se deduce que el periodo de rotación de Mercurio es de 59 días, o solo dos tercios de su lapso de traslación. Esta situación es comparativamente estable, no tanto como si el ciclo de rotación fuese igual a la de traslación, pero lo suficientemente estable para resistir otro cambio por la fuerza insuficiente del efecto de marea del Sol. Podemos ahora volver a la situación imaginaria de nuestra estrella enana, en torno de la cual girara la Tierra a una distancia de 300.000 kilómetros de su centro. Esa distancia es solo 1,500 de la de nuestra Tierra al Sol, y aun teniendo en cuenta el hecho de que la estrella enana tuviese solo 1,16 de la masa del Sol, su efecto de marea sobre la Tierra sería 150.000 veces más fuerte que el efecto de marea de la Tierra sobre la Luna. Así pues, es indudable que si la Tierra estuviese lo suficientemente cerca de una estrella enana para encontrarse dentro de su ecosfera, el poderoso efecto de marea de la estrella disminuiría su rotación, y desde los comienzos de su existencia haría que diese siempre una cara a la estrella y la otra viese indefinidamente hacia el lado opuesto. En el lado que viese siempre hacia la estrella, la temperatura subiría más allá del punto de ebullición del agua. En el que viese al lado contrario, la temperatura bajaría muy por debajo del punto de congelación del agua. En ninguno de los dos lados habría agua líquida. Podría imaginarse una zona crepuscular en los límites entre el hemisferio siempre iluminado y el siempre oscurecido, en cuya zona las condiciones fueran benignas. Esto sería así solo si la órbita del planeta fuese casi circular. Incluso en ese caso, la temperatura del lado caliente podría ser tan alta que diese por resultado la pérdida lenta de la atmósfera, por lo que el planeta quedaría sin aire y la zona crepuscular no sería entonces más habitable que cualquier otra parte. Al imaginar una estrella más y más grande, su ecosfera se hallaría progresivamente más lejos de ella. Un planeta dentro de esa ecosfera estaría sujeto a un efecto de marea cada vez más pequeño. Finalmente, si la estrella fuese lo suficientemente grande, el efecto de marea no bastaría para que el planeta pudiese sustentar la vida como la conocemos. Podemos calcular que una estrella debe tener por lo menos un tercio de la masa del Sol, lo que significa que debe pertenecer a la clase espectral M2, por lo menos, antes que el planeta en su ecosfera pueda ser adecuado para la vida. El efecto de marea no es el único problema que presentan las estrellas enanas. La anchura de una ecosfera depende de la cantidad de energía que una estrella emita. Una estrella de gran masa y muy luminosa, tiene una ecosfera en el espacio muy alejada de ella, y también más profunda que toda la anchura de nuestro sistema solar. Una estrella enana tiene una ecosfera muy cercana a ella y muy angosta. Es sumamente irrisoria la probabilidad de que un planeta se forme dentro de una ecosfera tan estrecha. Por último, las estrellas más pequeñas que las de la clase espectral M2 suelen ser estrellas de llamarada, es decir, que en forma periódica brotan de su superficie llamaradas de gas extraordinariamente brillantes y calientes. Esto ocurre en todas las estrellas, hasta en nuestro Sol, por ejemplo. Sin embargo, en el Sol, una llamarada así solo añade una fracción pequeña y soportable al derrame ordinario de luz y calor. La misma llamarada, en una estrella enana tenue, aumentaría su producción de luz y calor hasta en un 50%. Un planeta que obtuviera la cantidad adecuada de energía de una estrella enana, recibiría demasiada mientras ésta lanzara llamaradas. La estrella desempeñaría su papel de incubadora en forma demasiado irregular para que fuese compatible con la vida. Por los efectos de marea, la estrechez de la ecosfera y las llamaradas periódicas, queda justificado triplemente que se excluya a las estrellas enanas de toda consideración en cuanto a inteligencia extraterrestre. Lo justo si bien las estrellas con demasiada masa para servir de incubadoras apropiadas de vida, o sea las estrellas que tienen mayor masa que las de la clase espectral F2, son solo una pequeña fracción de todas las estrellas, tal no es el caso respecto a las estrellas de menor masa que las de clase espectral M2, las cuales tampoco sirven de incubadoras correctas de vida. Las estrellas enanas son muy comunes. Más de dos tercios de las estrellas de nuestra galaxia, y presumiblemente de cualquier otra galaxia, son demasiado pequeñas para que sirvan de incubadoras de vida. Entre las clases espectrales F2 y M2 están las estrellas cuya masa va de 1,4 veces a 0,33 veces la masa del Sol. En el límite superior de esta escala, el tiempo de duración de las estrellas es escasamente el necesario para que la inteligencia tenga ocasión de desarrollarse. En el extremo inferior de la misma, un planeta apenas escapa a los efectos de marea demasiado pronunciados. Pero dentro de esa escala están las estrellas semejantes al Sol, las cuales, en igualdad de circunstancias, sirven de incubadoras de vida. Aunque esas estrellas semejantes al Sol no forman la mayoría de las del firmamento, realmente no son pocas. Quizá el 25% de las estrellas de la galaxia son suficientemente parecidas al Sol, para servir de incubadoras adecuadas de vida. Eso nos proporciona nuestra tercera cifra. 3. Cantidad de sistemas planetarios en nuestra galaxia, que giran en torno de estrellas semejantes al Sol. 75 mil millones. 8 planetas semejantes a la Tierra. Estrellas binarias. Una estrella puede ser semejante al Sol, pero aún así, no servir como incubadora de vida. Tener propiedades, aparte de su masa y luminosidad, que hagan imposible que un planeta semejante a la Tierra gire en torno a ella. Una estrella puede ser como el Sol en todos los aspectos, y aún así tener como acompañante, no un planeta o un cuerpo de planetas, sino otra estrella. La presencia de dos estrellas en estrecha asociación puede concebiblemente descartar la posibilidad de que un planeta como la Tierra gire en torno a alguna de ellas. Hasta hace unos dos siglos, los astrónomos no habían concebido la posibilidad de las estrellas múltiples. Después de todo, nuestro sol es una estrella sin acompañantes estelares, y eso parecía ser lo normal. Cuando se reconoció que las estrellas eran otros soles, también se supuso que estaban separadas. Por supuesto, hay estrellas muy próximas unas de otras en el firmamento. Por ejemplo, Mizar, la estrella central del mango de la osa mayor, tiene cerca otra estrella más pálida, llamada Alcor. Sin embargo, se especuló con que tales estrellas dobles eran realmente estrellas separadas que se encontraban casi en la misma dirección desde la Tierra, pero a distancias radicalmente diferentes. En el caso de Mizar y Alcor, tal cosa resultó ser realmente cierta. En la década de 1780, William Herschel emprendió un estudio sistemático de estrellas dobles, con la esperanza de que la más luminosa, y presumiblemente la más cercana, se moviera ligera y sistemáticamente en relación con la menos luminosa, y presumiblemente más distante. Ese movimiento podría reflejar el de la Tierra en torno del Sol y ser la paralaje de la estrella. De esto podría determinarse la distancia de la estrella, algo que hasta entonces no se había hecho. Herschel encontró movimientos entre esas estrellas, pero no los que indicaran la presencia de un paralaje. En cambio, descubrió algunas estrellas dobles que giraban en torno a un centro de gravedad común. Esas eran las verdaderas estrellas dobles, unidas entre sí por la gravitación, y recibieron el nombre de estrellas binarias, de la palabra latina que significa en pares. En 1802, Herschel pudo anunciar la existencia de muchas estrellas binarias, que ahora sabemos que son muy comunes en el universo. Por ejemplo, entre las más brillantes y conocidas, son binarias Sirio, Capello, Proción, Castor, Espica, Antares y Alfa Centauro. De hecho, más de dos estrellas pueden quedar unidas por la gravitación. Así, las binarias de Alfa Centauro, que se conocen como Alfa Centauro A y Alpha Centauro B, tienen una compañera muy distante, Alfa Centauro C, a unos 1, 6, 0, 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 de kilómetros del centro de gravedad de las otras dos estrellas. Un sistema de estrellas binarias puede también estar unido por la gravitación a otro sistema de estrellas binarias, y los dos pares de estrellas giran en torno de un centro de gravedad común. Se conocen sistemas de cinco y hasta de seis estrellas. En todos los casos en que figuran más de dos estrellas en un sistema múltiple, existen en pares relativamente cerca una de otra estrella, pero muy separadas de las compañeras solitarias, o de otras binarias. En otras palabras, supongamos que hubiese un planeta en torno de la estrella A, miembro de un sistema binario. La estrella B podría estar lo suficientemente cerca para ejercer algún efecto importante sobre el planeta, como añadir su propia radiación a la de la estrella A, en diferentes cantidades y en distintos momentos. O bien, su atracción gravitacional podría introducir irregularidades en la órbita del planeta, que no existirían de otra manera. Por otra parte, si la binaria A B tuviese asociada una tercera estrella, u otra binaria, todas estarían tan alejadas entre sí que sencillamente serían estrellas en el cielo, sin ninguna influencia particular en el desarrollo de la vida en el planeta. Así pues, para los fines de este libro solo nos interesan las binarias. Nada enigmático hay en su existencia. Cuando una nebulosa inicial se condensa para formar un sistema planetario, uno de los planetas, por la ocasión que presenta la turbulencia, puede atraer suficiente masa para convertirse en estrella. Si en el curso del desarrollo de nuestro propio sistema solar, Júpiter hubiese acumulado quizás 65 veces más masa de la que reunió, la pérdida de esa masa del Sol no habría sido especialmente significativa. El Sol tendría casi el mismo aspecto que ahora tiene, en tanto que Júpiter sería una débil estrella enana roja. Entonces, el Sol formaría parte de un sistema binario. Esta es muy posible que la nebulosa original se condensara más o menos igualmente en torno de dos centros, para formar estrellas de masa casi semejante, cada una de ellas más pequeña que el Sol, como en el caso del sistema binario de Cisne 61 o bien, cada una de tamaño semejante al de nuestro Sol, como en el caso del sistema binario Alfa Centauro, o también cada una más grande que el Sol, como en el sistema binario de Capella. Si poseen masa diferente, las dos estrellas pueden tener historias radicalmente distintas. La estrella de mayor masa podría abandonar la secuencia principal, ensancharse hasta convertirse en una gigante roja y estallar. Sus restos se condensarían entonces en una estrella pequeña y densa, en tanto que la estrella acompañante, con menor masa, se conservaría en la secuencia principal. Así, Sirio tiene por acompañante una estrella enana, resto denso de una estrella que estalló. Proción tiene también por acompañante una estrella enana. El número total de binarias en la galaxia, y es de presumir que en el universo, en general, es sorprendentemente grande. En el curso de los casi 200 años desde que fueron descubiertas, ha aumentado continuamente el cálculo de su frecuencia. Ahora, a juzgar por los ejemplos de las estrellas lo bastante cercanas a nosotros para poder examinarlas detalladamente, parece que del 50 al 70% de ellas pertenecen al sistema binario. Para llegar a una cifra determinada, tomemos un promedio y digamos que el 60% de las estrellas y, por tanto, de todas las semejantes al Sol, pertenecen a un sistema binario. Si suponemos que cualquier estrella similar al Sol puede formar un sistema binario con otra estrella de cualquier masa, entonces, teniendo presente la cantidad proporcional de las estrellas de diversas masas, podríamos aventurarnos a hacer una división razonable de los 75 mil millones de estrellas análogas al Sol que existen en la galaxia de la siguiente manera. 30.000 mil millones, 40%, son sencillas. 25.000 millones, 33%, forman un sistema binario con una estrella enana. 18.000 millones, 24%, integran un sistema binario de una con otra. 2.000 millones, 3%, componen un sistema binario con una estrella gigante. Debemos eliminar los 45.000 millones de estrellas semejantes al Sol, que pertenecen a sistemas binarios, como inadecuadas incubadoras de vida. Indudablemente, parece que podemos omitir los 2.000 millones de estrellas afines al Sol, que configuran sistemas binarios con estrellas gigantes. En su caso, mucho antes que la estrella semejante al Sol haya llegado a una edad en que la inteligencia pueda desarrollarse en algún planeta que gire en torno a ella, la estrella acompañante estaría como supernova. El calor y la radiación de una supernova cercana, probablemente destruiría cualquier vida que existiese ya en el planeta. ¿Qué podemos decir de los restantes 43.000 millones de estrellas iguales al Sol, que forman parte de sistemas binarios? En primer lugar, ¿puede un sistema binario poseer planetas? Podría arguirse que si una nebulosa se condensa en dos estrellas, ambas serán dos veces más eficaces en recoger despojos de lo que sería una sola de ellas. Cualquier material planetario que se escapara de una, lo recogería la otra. Por tanto, a la postre habría dos estrellas y ningún planeta. Que lo anterior no es necesariamente así lo demuestra la estrella Cisne 61, la primera cuya distancia de la Tierra fue determinada, en 1838, y que ahora se sabe que se encuentra a 11,1 años luz de nosotros. Como dije antes, Cisne 61 es una estrella binaria. Las dos estrellas componentes, Cisne 61A y Cisne 61B, están separadas por 29 segundos de arco, vistas desde la Tierra, separación de cerca de 1,64 de la anchura de la Luna llena. Cada una de las estrellas componentes es más pequeña que el Sol, pero también cada una de ellas es lo suficientemente grande para asemejarse al Sol. Cisne 61A tiene aproximadamente 0,6 veces la masa del Sol, y Cisne 61B, alrededor de 0,5 veces la masa del Sol. La primera tiene un diámetro de unos 950.000 kilómetros y la segunda de unos 900.000 kilómetros. Están separadas por una distancia promedio de alrededor de 12.000 millones, 400 millones, de kilómetros, o un poco más del doble de la distancia promedio entre el Sol y Plutón, y giran cada una en torno de su centro mutuo de gravedad, una vez cada 720 años. Si imagináramos el planeta Tierra girando en torno de una de las estrellas Cisne 61, a la misma distancia que ahora lo hace en torno al Sol, la otra estrella Cisne 61 aparecería en el firmamento nocturno, en diversos momentos, como un cuerpo luminoso semejante a una estrella, sin mostrar un disco visible ni liberar una cantidad significativa de radiación ni produciendo un efecto significativo de interferencia gravitacional. En realidad, podríamos imaginar fácilmente que cada estrella Cisne 61 posee un sistema planetario casi tan extenso como el del Sol, sin que ninguno de esos sistemas interfiera con el otro 26. En este caso particular, no necesitamos recurrir por completo a conjeturas. El primer cuerpo planetario en torno de otra estrella, respecto al cual se obtuvieron pruebas, fue uno alrededor de Cisne 61. Por la forma como la separación de las dos estrellas cambió de una manera oscilante mientras ambas giraban una en torno de la otra, se dedujo la presencia de un tercer cuerpo, el de Cisne 61C. Por la magnitud de la oscilación se creyó que Cisne 61C era un planeta grande, con una masa unas ocho veces mayor que la de Júpiter. Los astrónomos soviéticos del observatorio Pulkovo, cerca de Leningrado, han estudiado cuidadosamente las órbitas de las estrellas del sistema Cisne 61, midiendo las irregularidades de la oscilación misma, y en 1977 sugirieron que había tres planetas. Sus conclusiones fueron que Cisne 61A tiene dos planetas grandes, uno de ellos con seis veces la masa de Júpiter y otro con doce veces la masa, en tanto que Cisne 61B tiene un planeta grande, con siete veces la masa de Júpiter. Estas observaciones son muy marginales. Los minúsculos cambios en el movimiento de las estrellas Cisne 61 apenas se pueden notar, y es muy posible que errores insignificantes de medición e interpretación hayan dado lugar a los mismos. Sin embargo, hasta donde pueda decirse, y mientras no se disponga de mejores observaciones, las investigaciones hechas hasta ahora nos revelan que ambas estrellas de un sistema binario, las dos semejantes al Sol, tienen planetas. Planetas grandes, por lo menos. Pero, si existen planetas grandes, no es muy aventurado suponer la existencia de un gran conjunto de planetas más pequeños, satélites, asteroides y cometas, todos ellos demasiado pequeños para lograr producir efectos capaces de ser detectables en la oscilación. Por supuesto, algunos sistemas binarios están separados por distancias más pequeñas de la que separan a las estrellas de Cisne 61. Consideremos las dos estrellas del sistema binario de Alfa Centauro. Alfa Centauro A tiene una masa de 1,08 veces la del Sol y Alfa Centauro B de 0,87 veces. Las dos estrellas están separadas por una distancia promedio de 3.000 millones, 500 millones de kilómetros. Giran en torno a su centro de gravedad en órbitas muy elípticas, por lo que están mucho más próximas la una de la otra en algunos momentos que en otros. La distancia máxima entre las dos estrellas es de 5.000 millones, 300 millones de kilómetros, y la mínima, de 1.000 millones, 700 millones. Supongamos que Alfa Centauro B girara en torno a nuestro Sol, exactamente como en realidad gira en torno a Alfa Centauro A. Si trazáramos la órbita de Alfa Centauro B relativa al Sol, obtendríamos una senda elíptica que llegaría mucho más allá de la órbita de Neptuno en su mayor recesión del Sol, y casi tan cerca como la órbita de Saturno en su aproximación más cercana. En esas circunstancias, ninguna de las dos estrellas podría tener un sistema planetario muy extenso, como el que tiene ahora el Sol. Los planetas a la distancia de Júpiter o de otros gigantes, que giraran en torno a cualquiera de las dos estrellas, estarían afectados por el influjo gravitacional de la otra estrella, y tendrían órbitas inestables. Por otra parte, podría existir, aún así, un sistema planetario interior. Si Alfa Centauro B girara en torno de nuestro Sol, como lo hace en torno a Alfa Centauro A, nosotros en la Tierra casi no podríamos notar la diferencia con los ojos cerrados. Alfa Centauro B sería un cuerpo celeste luminoso, semejante a una estrella, que en su acercamiento más próximo sería 5.000 veces más luminoso que nuestra luna llena y con un centésimo de la luminosidad de nuestro Sol. Añadiría entre 0,1 y 1% al calor que recibimos del Sol, dependiendo de la parte de su órbita en que se hallara, y podríamos vivir con eso. Tampoco su influjo gravitacional afectaría la órbita de la Tierra en una forma significativa. En ese caso, Alfa Centauro B podría tener también un sistema planetario interior. Un planeta que girara en su ecosfera, la cual, naturalmente, estaría más próxima a la estrella que la ecosfera lo está de Alfa Centauro A o del Sol, no estaría sujeto a una grave interferencia por parte de su compañera un poco más grande. Como en el caso del sistema de Cisne 61, tanto Alpha Centauro A como Alpha Centauro B tendrían lo que podríamos llamar una ecosfera útil, en la cual un planeta semejante a la Tierra puede girar sin interferencia grave de la compañera, en términos de radiación o gravitación. En 1978, Robert S. Arrington, del Observatorio Naval de Estados Unidos, informó acerca de los resultados de los estudios hechos con computadoras de alta velocidad, en lo concerniente a las órbitas en torno de las estrellas binarias. Si una estrella semejante al Sol forma parte de un sistema binario, y si la separación entre las dos estrellas es por lo menos de 3,5 veces la distancia de la ecosfera desde la estrella semejante al Sol, entonces esa ecosfera es útil. En el caso de nuestro propio sistema solar, esto significaría que el Sol podría tener una estrella compañera a una distancia igual a la que lo separa del planeta Júpiter, sin dejar de comunicar gravitacionalmente con la Tierra. Si la estrella acompañante fuera algo menos luminosa que Alfa Centauro B, no interferiría significativamente con la Tierra, en lo que respecta a radiación. Audiolibro generado por Leer con los Oídos.